Y le preguntan qué es lo que le duele, no por los sentimientos. No, no. No, ahorita anda todo bien, pero ya al rato anda uno ahí que pinche, no, ya no se puede ni levantar. No, no, tiene razón. No hay necesidad. Se trabaja el lunes, dijo. No, no, aunque no trabaje, anda bien mareado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a jugar ahorita? Ahorita. Recover. Sí, le digo, ¿para qué voy a jugar ahorita? Demasiado, y luego ya. No. A rato ya no voy a jugar ni un juego, no lo venía a hacer. No, no, ahora hay juego, dos, tres juegos. No sé si puede seguir jugando. Entonces, ¿para qué ya tengo, para rato? Recover, bro. Pinche vato. No, te digo estos días que me roban las putas llaves otra vez. ¿O sí? El pinche cabe de la troca. El pinche cabe no me la pueden hacer, porque ya ves que es pinche cabe un europeo. Es de Chesco. ¿Pero la perdió o se la chingó? Lo hago ahí de la puta camioneta del Jale. Oh, shit. Yo como prueba, me echo en la bolsa las que... Sí, las que prende. Y ahí dejo mis personales. Sí, no, no, no. Yo no me siento seguro ahí, porque yo le digo en mi carro, yo dejo mi cartera aquí, porque no me gusta estar cargando la colección. Sí, pero pues que no sabe, bueno, si lo laquea está bien. Sí, sí, sí. Pero pues igual si no lo laquea y deja la cartera, cualquier güey puede ir a basculear. Ah, eso sí. Y lo bueno es que no se llevan la troca. No, porque la troca ya va, no era la mía. No, si te lo Ya, pero pues, tiene que pues, le ponen el chip, ¿no? Para dar otra, tiene que poner el chip y todo. Le hacen unos 200 y algo. No, ¿qué? La del pinche carro sale 500. Chingues, madre. ¿Cómo va a ser la del BMW? Nada, sí, pues esta está más fácil, esta me la hicieron en 200. Esta es la de la camioneta. Oh, esta güey la hicieron de volada en pinches 20 minutos. La pinche que una estaba con alarma, laqueada y todo, la mía. Pero esa estaba en la casa. Entonces ahí llamé a un puto cerrajero para ir, me cobró 200. Y luego fue al pinche carro, 500, pero ahí estuvo trabajando como 4 horas. No pudo, güey. Va a ir el lunes otra vez. Es que esas. He escuchado porque tienen que ir al dealer porque es el BMW, como es alemán. Los carros esos son un poquito más técnicos. No, segundo güey, que sí, que ya casi la hacía la llave. Hizo 5 porque puse todo su desmadre. Ahí fue con todo su material, ahí la estuvo haciendo la llave. Y en la última, ya abrió. Pero la cagó porque se tocó algo mal. Yo agarro la llave y entonces tiene que mandar ahí más llaves para ir el lunes otra vez. Cagó la aceite. Acaba de perder toda la aceite. Ahí se le fue, man. No, es que pues tengo 500 pinches. Pero. Dicen, es que ahí. 500. En la pura puta llave. Y tal, el patrón se lleva las líneas, ¿no? A la verga. Y ahí en el dealer son a 500. Más que se lleva la llave. No, y la. Lo bueno es que el Jale, pues su Jale lo reembolsa todo eso, que se gaste usted. ¿Eh? Lo bueno es que lo reembolsa su trabajo. Pues sí, con mis horas que trabajo. Ya. Con mi salario. Bueno, fuera ya. Sí, mi salario ahí sale. No, está cabrón. Sí, se agüita uno porque dice, no, me ponen a trabajar toda la semana. Pues le digo, hace como un mes, ¿te acuerdas que te dije? Que tenía 800 en mi bolsa. Fui a echar gas. Y ya después llegué a la casa y los perdí, 800 bolas, y pues es duele, o sea, es un pago de carro. Ya en las dos semanas la encontré, en una de mis pantalones, todo lavado el dinero. Dije, no, pero lo bueno es que valía. Ahí estaba. Nomás a ver si no me ganan por lavado de dinero. Sí, también. Pero no, así me dolió, dije, una vez perdí 300 y me dio un chingo, dije. Si le digo a tus balas que en la casa llegué y le dije a mi hijo, ya acá que mismo está preparado. Ey, ven para ver cómo le abrimos esta casa. Y fue y anduvimos, chequeamos todas las ventanas bien laqueadas. Hablamos un cerrajero, cobramos cientos. Nah, ni sabes que vamos a quebrar el vidrio, al cabo después yo lo hago, sale más barato. Trae el martillo, trae el martillo. ¿Qué sorpresa me llevo que tiene doble vidrio? No, ni sabes que no, mejor ya hay que pararle ahí, ese ya me lo quito, porque después me va a salir más caro. Así. No, porque cuando es uno, no hay borrote, usted no igual lo pone. Sí, sí, pero doble tiene su esencia. Sería como doble, está el que se quedó, y luego lleva como un ring de goma, y luego ya va el otro ahí. Y dice, no, y si quebro ese, para ponerlo. No,
mejor. ¿Sabes qué? Vamos a pensar un poquito. Bueno, hasta yo estoy enojado. ¿Por qué ya me decía que una regañada? Ah, ¿sabes qué? Mejor déjame sentar. No. Oye, ¿por qué no cobramos mejor la chapa? ¿Por qué no me quitas el principio? ¿Por qué no me quitas el principio? Todavía será regañada. Oh, sí, sí, tienes razón. Tráete otra vez el martillo. Ya se un martillo un desarmador. Y la que con un taladro, ¿no? Y la bruja. No había nada al momento, pues. Le digo que. Eso sí, estaba robado y que iba a traer. No, pues con el martillo. Las quebré. Y al dije, patrón, tú vas a pagar algo. Pagué con la tarjeta de la película. $30 no era tanto. Que me diga algo, le voy a decir, me la robaron, la troca no la queda. Por eso estaba abierta, porque además ya vi que ese tiempo me la había robado. Y entonces le pegaron ahí el seguro. Y el patrón pues no la arregló. Y el otro me dice, uno son dos, me dice, pues, ¿para qué dejan las llaves ahí? ¿Dónde quieres que las deje? Si las dejo en mi carro, pues, se van a llevar el carro. ¿Dónde quieres que las deje? El bar. Es que el mío descuidado las dejas donde quiera. Donde quiera. Todo el tiempo las pongo ahí. No, le digo, sí, pero le digo, también, pues, tú me dices eso. Y aparte, si se las lleva y se le incomoda, la va a dejar en otro lado y ahí es donde se van a perder, ¿eh? Ahí las deja y sabe dónde está. Ya digo, no, no es la culpa de uno que está ratero. Aparte de una hija que no se queda. Sí, ya sabes dónde va, que no sabe nada. ¿Se trajo una? No. Bueno, nada, pues que a lo mejor ahí tienes al que no te llevan. Digo, a lo mejor hay un güey que no le caigo, pero yo no tengo problema. Con todos cotorreamos, o sea. Ayer ni trabajé y nomás fui especialmente a cooperar con él. ¿Qué uno se ve así, mon? ¿Qué? Te cate uno que en poder uno que decir, ¿no? Tuve ahí 2 horas con ellos y me vine, digo. Al menos que de ahí.